Así es, cuando ya son 8 de la noche con 53 minutos, tenemos ya la biografía de la ficha de nuestro segundo invitado ya de la noche, Joselito Argüello. Él es abogado experto en Derecho Penal, abogado de la Universidad de Guayaquil, magíster en Derecho Penal y Criminología, exfiscal de la provincia del Guayas y también docente universitario para la Universidad de Guayaquil. Gabriela. Muy buenas noches, doctor Argüello, gracias por acompañarnos. Ha causado mucho malestar la liberación de este individuo, en el cual había o se levantó la primera información indicando que tenía algún nivel de involucramiento e incluso liderazgo en la banda Tiguerones y en el acto de masacre que ocurrió en Esmeraldas, y esto obviamente provocó un rechazo masivo de la ciudadanía. Procedimentalmente, ¿qué es lo que ha sucedido y es correcta o no la posición del juez de dar medidas sustitutivas? Bueno, gracias por la invitación. Definitivamente es un placer estar y compartir esta mesa con ustedes. Mire, nosotros vivimos en un Estado constitucional de derecho donde prima el pacto social, y dentro de ese pacto social, pues evidentemente tenemos jueces, tenemos fiscales, que son en un número determinado. Tenemos abogados que lastimosamente no somos de un número determinado, pero que efectivamente formamos parte de ese conglomerado y quienes tenemos conocimiento opinamos del tema. Mire, hay que decir las cosas como son. O sea, dentro del ámbito de la aplicación de un procedimiento para el juzgamiento del cometimiento de una infracción, hay que tomar en consideración por qué va a ser procesada una persona. Y recordemos que el derecho penal es ejecutivo, no es preventivo con relación, ¿no? Se dice, y usted manifiesta, que este ciudadano podría tener implicación con respecto a los hechos criminosos suscitados en Esmeraldas y que fueron de repudio de la ciudadanía ecuatoriana. Pero lo que no se dice y lo que acaba de aclarar la policía y las Fuerzas Armadas es que se procedió a realizar la detención de este ciudadano con fines de comparecencia para que se realice una audiencia de juzgamiento en procedimiento directo por un delito que había cometido hace años atrás y que debía juzgarse por procedimiento directo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El juez que conoció de esa causa en ese tiempo, ante la falta de comparecencia para el juzgamiento correspondiente, ordena la detención y la comparecencia. Lo lógico era que se realice la audiencia de juzgamiento correspondiente, porque esa fue la finalidad, de pronto, de la aprehensión, de la detención, o como quieran llamar. Pero nosotros observamos que hay una negligencia manifiesta por parte del juez. Ahora hay que ver cuáles son los factores externos para que se haya dado esa negligencia, porque, o sea, ¿Cuáles podrían ser esos factores externos? Yo me resisto a creer que un juez, de pronto, en una acción de esa naturaleza que ameritaba un juzgamiento en procedimiento directo, haya otorgado medidas cautelares de corte personal. O sea, eso, discúlpenme, eso yo creo que tiene claro incluso un muchacho estudiante de la universidad. Entonces, ¿qué fue, Joselito? Hay que determinar que quizás el factor externo fue otra cosa, bueno, pero yo no quiero lucubrar, ¿no? Solamente el juez lo sabe, porque evidentemente lo que hizo no es lo correcto. Ahora, doctor Argüello, hay muchísimas quejas porque estas malas o estos sinsabores que da la función judicial son recurrentes. Hoy es este individuo, la semana pasada fue la restitución, por ejemplo, de las pensiones del vicepresidente Glass a través de una acción de protección, la devolución de bienes a personas sentenciadas y una serie de acciones constitucionales que están permitiendo que algunas personas recuperen la libertad, tal vez de manera un poco sorprendente para la ciudadanía. ¿Usted cree que hay algún abuso en la utilización de las acciones constitucionales para estos fines? ¿O no habría nada de qué sorprenderse? Mire, yo iniciaba diciendo que nosotros vivimos bajo el régimen de un pacto social, ¿no es cierto? Y en ese pacto social tenemos jueces, fiscales y tenemos leyes que hay que cumplir. Ahora, hay que tomar en consideración algo que es muy importante. El delincuente arregla sus problemas como pueda, porque es delincuente. Pero una sociedad civilizada, si ve que las leyes no están funcionando, ¿qué tiene que hacer? Cambiar las leyes. Aumentar, no, cambiar las leyes, ¿no es cierto?
Entonces, en este sentido, no podríamos determinar que existe un abuso, porque a la larga, si usted se pone a analizar... O sea, un mal diseño de las leyes. Analizar el ámbito de aplicación o de acción de pronto de quien ejerce su actividad, en este caso los abogados, definitivamente el marco de regulación, acorde a lo que dice la ley, lo estipula aquí en el juzgador, ¿no es cierto? Entonces, o sea, yo tiro la pelota y si en ese sentido te dejas meter el gol... Claro, y son las reglas del juego esas. Son las reglas del juego. Digamos que no habría un abuso, sino la utilización de unas reglas... De lo que está ahí, de lo que está ahí. Por eso digo, ¿no? O sea, el delincuente arregla sus problemas como pueda. Pero el ciudadano que vive en sociedad civilizada, donde impera el marco de la normativa y ve la sociedad que estas leyes no sirven, bueno, reformemos las leyes. ¿Y hagamos algo diferente? ¿Y usted qué ve? ¿Qué reformas se requieren para el COIP o a nivel constitucional para poder superar esto que estos cuestionamientos permanentes? Primero, a nivel constitucional, alguna restricción para el uso de algunas acciones o medidas cautelares, y a nivel del COIP, para que personas que estén acusadas de crímenes violentos pues no tengan alternativa de medidas sustitutivas. Bueno, mire, lo único que nosotros necesitamos es una verdadera capacitación con relación a la aplicación de la normativa constitucional a los señores jueces constitucionales. Más allá de eso, ¿sabe qué sería fundamental? Yo creo que muchos profesionales del derecho especializados en el ámbito constitucional van a coincidir conmigo. Todos los jueces de la República son jueces constitucionales, sin tomar y sin tener de pronto el estudio correspondiente con respecto a la normativa constitucional ni a la acción procedimental constitucional. Entonces, yo creo que la principal reforma dentro del Código Orgánico de la Función Judicial sería la capacitación y determinar efectivamente en cada sección territorial jueces preparados verdaderamente en el ámbito constitucional, que serían aquellos que conozcan las causas constitucionales, en este caso como el tema de las acciones de protección, acciones de habeas data y ese tipo de cuestiones. Sí, todas las acciones constitucionales. Entonces, ahí sí te garantizas que teniendo la normativa y teniendo el conocimiento, los resultados, las sentencias que se emite, van a ser de mejor calidad y efectivamente van a cumplir la finalidad de las acciones. Abogado. Ahora, permítamelo. Ahora, puede, usted me hace mención de cuáles serían las reformas dentro del ámbito de aplicación de la normativa inserta en el Código Orgánico Integral Penal. Ahí hay muchas cosas por reformar, pero más allá de la parte sustantiva está la parte adjetiva en el procedimiento. Ahora, mire, estamos enfrentando un auge delincuencial que no es delincuencia común, son actos categóricamente terroristas. Y estos actos denominados terroristas ameritan la aplicación de un derecho de mayor velocidad y de supresión de pronto de derechos de estos que no son delincuentes, sino que son enemigos públicos de la sociedad. A estos, con la tipificación que se les procese, no se les debería dar las medidas de pronto de corte alternativas que tienen y cumplen la misma función que la prisión preventiva. Sí, entonces... Eso deberíamos comenzar haciendo, pero ¿a quién le compete eso? Al legislador, definitivamente, ¿no es cierto? Pero lastimosamente vivimos con una clase política que está solamente centralizada al tema del toma y dame, de que ya se están festinando los ministerios, salvando de pronto una acción insalvable de un presidente que no tiene de pronto esa voluntad de ayudar al pueblo, porque estamos jodidos, discúlpenme en el término, estamos en la M y absolutamente aquí en este país no pasa nada, ni con los asambleístas ni con el presidente. Joselito, un ratito, entre enero y agosto del año pasado, Joselito, tres fiscales, un juez y un exfiscal fueron asesinados. Este año vemos lamentablemente asesinatos de policías, de guardias penitenciarios, así como las mafias están sometiendo a la ciudadanía y sometiendo con muerte a algunos protagonistas del sistema judicial de nuestro país. ¿Usted considera que este factor del miedo incide también en la decisión de los jueces? Oiga, es algo lógico, pues la incidencia, ¿sabe por qué? Porque no nos enfrentamos de pronto a personajes de delincuencia común, a ese, al choro que te arranca, se te lleva el celular, que te corta la cartera, que por ahí te mete la mano y ahora situaciones. No estamos con ese tipo de delincuencia. Por eso hay que tomar en consideración y hay que aclarar, miren, la acción
de los miembros de la fuerza pública, de los que nos dan seguridad interna y externa, no está de pronto enfocada de manera directa a este tipo de delincuencia. ¿Quiénes tienen que salir aquí? O sea, bueno, yo la verdad no hablo de manera improvisada, conozco del tema. ¿Quiénes tienen que salir a realizar las acciones operativas de ejecución de pronto para disuadir y para ejecutar de pronto el tema de las detenciones? Son aquellos miembros que están en fuerzas especiales, que tienen conocimientos de cursos de contrainsurgencia, contraguerrilla, porque ya lo que nosotros tenemos aquí ya no es delincuencia normal, no es delincuencia común. Entonces, en ese sentido, nosotros sí vemos, pues, de pronto uniformados que están en el Mall del Sol, que están en AOB situación, pero no vemos esos grupos de fuerzas especiales que van a la Ladrillera, a la 8, a Montesinaí, a la Valerio Estacio, donde definitivamente se orquestan, se cocinan las células que dan paso al cometimiento de estos delitos, que no son delitos comunes, sino que son actos de terrorismo. Abogado, ¿serviría tener jueces sin rostros? Porque se entiende el miedo de los jueces, porque no sirve el sistema de protección a víctimas y testigos. Entonces, si finalmente voy a fallar en contra de un peligroso delincuente, sé que me pueden matar a mí y a mi familia. Entonces, el tema de jueces sin rostros, que funcionó en Colombia y también en Perú, ¿puede operar aquí? Bueno, es que el sistema de jueces sin rostro es aplicable de manera categórica para el juzgamiento de este tipo de actividades de corte delictual terrorista. ¿Qué hay que hacer entonces? Es algo lógico. Lo que hay que hacer es definitivamente una reforma con relación al Código Orgánico de la Función Judicial. Uh-huh. Una reforma con respecto a la parte adjetiva, es decir, el segundo libro del Código Orgánico Integral Penal. Y más allá de eso, también debe haber una reforma que es, pero fundamental, en la parte con relación a la imposición de la sanción y al cumplimiento, que está en el libro tercero del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es lo que se debe hacer aquí en este país? Crear una nueva arquitectura penitenciaria que no se ciña única y exclusivamente al tema estructural de dónde te pongo como preso, sino que verdaderamente cumpla los fines, ya ni tanto, y con esto va a salir por ahí algún atacado, ya ni tanto resocializadores de estos, iba a decir infelices, de estos individuos. De estos, qué bueno que no lo dijo, de estos Marcelito. Individuos que definitivamente no tienen afín, no tienen afán y que se constituyen en enemigos públicos. Entonces, a ellos hay que separarles de manera total y rotunda del ente social, porque nos están causando un perjuicio total. Entonces, este tipo de reformas, pero no las hacen, ¿sabe por qué? Porque tienen dentro de un gabinete personas que llegan por el ámbito político, nada más. En pantalla están viendo, un ratito, Joselito, en pantalla están viendo a los otros liberados. Hoy vi a Daniel Salcedo. No porque en realidad de pronto tengan conocimientos de materia de seguridad, sino porque definitivamente son partes de una componente, de un grupo que evidentemente no concientizan que las acciones que realizan son solamente para buscar los aplausos del grupo, pero no para buscar el bienestar de la ciudadanía. Abogado, si bien es cierto, hace unos minutos ya hablábamos con algunos chicos de producción sobre este tema de alias Elvi. De acuerdo al comunicado de la judicatura, la suspensión del juez responsable de liberar a Elvi fue suspendido por un plazo en total de 3 meses, ¿correcto? 90 días. 40 días, tiempo 90, que estará 90, 90. Sin remuneración alguna, según lo estipula el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por una falta grave. Y ahora le consulto, ¿es suficiente esta medida o el Código Orgánico de la Función Judicial establece medidas más fuertes? No, aquí hay algo que es muy importante, mire, es que hay que informar con veracidad. Mire, esta suspensión se da en virtud de la apertura de una investigación dentro de un sumario, ¿ya? Y esta es una medida, sí, cautelar, que utiliza de pronto la judicatura para separar momentáneamente al servidor que actúa en calidad de juez hasta que se realice el proceso investigativo, 90 días, que podía ser con sueldo o sin sueldo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este lapso de los 90 días se va a determinar, pues, o sea, si ha actuado bien o si ha actuado mal. Okay. Pero le voy a decir una cosa. Estadísticamente, del 100% de personas que han afrontado un sumario de esta naturaleza, el 80% ha vuelto. Ah. O sea, hay impunidad incluso
para las sanciones. Mire, es que aquí hay que hablar a los jueces. Vea, aquí hay que hablar las cosas como son. A veces, no sé, no puedo decir de pronto en el ámbito periodístico, pero sí, a veces se sesga la información. Y dentro de las mismas instituciones. Y yo con esto me granjeo la antipatía de jueces, de fiscales, de personas de la judicatura. Bueno, total, no me dedico solamente al campo del derecho. El punto es el siguiente, que hay una alcahuetería total. Los problemas se resuelven como los delincuentes resuelven en la calle, los problemas en la función pública en algunos sectores se resuelven con dinero. Así de sencillo. Y eso es algo que nadie lo dice. Pero hay que decirlo. Y cambiar esto amerita una depuración y una reforma total en el ámbito de aplicación de sanciones en leyes más fuertes, más fuertes. Nosotros debemos plantear un proyecto de ley en los cuales, yo he hecho referencia a esto en conversatorios que he tenido, el Ejecutivo debe subir los sueldos a los jueces, fiscales, policías. Debe subirles los sueldos. Pero también debe hacer algo que es muy importante, una reforma dentro del ámbito de del Código Orgánico Integral Penal en la parte sustantiva, donde juez, fiscal, policía que cometa un acto de corrupción determinado se va a la cárcel 40 años. Con la práctica de prueba específica en un procedimiento abreviado exclusivamente para sancionar ese tipo de delitos no, económicos y delitos de corrupción. En 20 días ese juez está sancionado y ese juez tendrá que irse a la cárcel al lado de aquellos que ha beneficiado. Esa es la reforma que necesitamos en el país. Ni jueces, ¿saben qué? Fiscales. Nadie se atreve a querer hacer eso. Esas son propuestas de personas que definitivamente hemos estudiado el fenómeno de la corrupción y cómo se frenaría. ¿Usted qué cree? ¿Que un juez, dos jueces que metamos 40 años presos no se van a alinear los otros a actuar en derecho? Esto cambia. Pero los grandes cambios, las grandes transformaciones necesitan de pronto grandes sacrificios a nivel social. Pero lastimosamente aquí no hay gente comprometida en ese punto. Ahora, hay una... El nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, señor Terán, ha hecho algunas visitas a varios palacios de justicia, ha estado recorriendo el país, pero ha hecho una gran, digamos que un hito con esta acción de protección solicitando el presupuesto. Usted, que ha sido fiscal, ¿realmente se siente una falta de presupuesto en el sector, en el sistema judicial, o hay una poca eficiencia en la utilización de recursos? Mire, perfecto que usted toque ese tema. Claro, efectivamente. Tomando en consideración que los organismos que conforman la función judicial son descentralizados administrativamente, económicamente, son independientes, ¿no? Pero dentro del marco de la aplicación del presupuesto también hay que hacer un análisis. Pero, mire, la verdad, tenemos conocimiento de lo que es la administración pública también en este sentido. Estudiamos la administración pública. Yo, la particularidad que tengo es que no hablo de lo que no sé. Lo que sucede es que la mayoría de funcionarios que van a encabezar las instituciones no tienen el mínimo concepto de administración pública. Ellos creen que dentro del ámbito de la administración pública hay que gastar. Y no, ese es un concepto en el ámbito de la administración privada. En el ámbito de la administración pública hay que invertir. ¿Y usted invierte en qué? En la infraestructura, invierte en el papel, invierte en todo. Y lastimosamente usted vaya a ver las unidades judiciales. Por favor, le invito. Que se dé una vuelta, Blanquita, por favor. Váyase a las unidades judiciales. Uno va a hacer una audiencia. Oiga, créame la verdad, uno sale como tapa de olla ahí porque no funcionan los aires acondicionados. No hay agua ni en los baños. Y debo entender también el malestar que genera a los operadores de justicia, en este caso a los jueces, a los fiscales, porque ya uno va, a ver ahí, están que se duermen, pues se duermen. Yo le puedo pasar fotos de audiencias que tengo donde se están durmiendo o están chateando, cualquier situación, pero más del hecho de que les entiendo que se duerman. Oye, usted vaya pues a un cuarto reducido de 4x4, donde se hacen las audiencias, donde le falta el aire acondicionado, donde estamos todos ahí y el aire se contamina, no le va a dar sueño. Claro, tengo que entenderle, pero también ese juez, cuando yo le hago referencia de que no me está parando bola, también tiene que entenderme. Pero la respuesta del Ministerio de Finanzas ha sido que no han devengado el 100%. Es que ese es el presupuesto. Hay una cosa. Piden presupuesto, se quejan que no hay presupuesto, pero no saben aplicar el gasto en el presupuesto, o sea, no saben invertir. Vea, del 100% del presupuesto ejecutan un 32% y el resto, ¿qué pasa? Finanzas dice, ah, no, entonces eso es suficiente. Entonces, no lo necesitan. No necesitan. Vean, lo que deben hacer los funcionarios públicos es
no gastar, sino invertir. Deben ejecutar todo el presupuesto, porque caso contrario, la falta de ejecución del presupuesto lo que hace es perjudicar a la funcionalidad de la institución. La responsabilidad de la judicatura. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pero esto es fácil, ¿verdad? Sino que lo que pasa es que es una tarea de vagos. ¿Qué es lo que pasa? Yo como jefe de una institución, tengo pues mis jefes departamentales, ¿no? A ver, quiero ver cómo va ejecutándose el presupuesto de su sección. Muy bien, puta, me va a venir, me va a decir, está ejecutado el 20%, está ejecutado el 30%. Oiga, hay que mandarle ¿qué pasa? ¿Por qué no ejecutas el resto? Ahí ahora la judicatura. Hay dos. Discúlpeme. Hay dos miembros vocales del Consejo de la Judicatura a los cuales se le ha planteado un juicio político la tarde de ayer. ¿A quiénes son? A los que a los que se salvaron anteriormente. Usted, ¿cuál es la calificación como un actor dentro del sistema judicial del Consejo de la Judicatura que hemos tenido previa a la llegada del señor Terán? Bueno, yo le voy a ser sincero, porque yo veo los toros desde lejos y evidentemente sí estoy capacitado para dar una opinión. Usted no ve los toros de lejos, usted los ve de cerca. En este sentido digo. Ya no sea político. Definitivamente, el sector justicia ha sido secuestrado por el sector político. Y no es necesario ser inteligente de pronto para darse cuenta que quienes ejercitaban de pronto labores de dirección del Consejo de la Judicatura anteriormente se vieron inmiscuidos en algunos escándalos que hacían referencia de cumplimiento de supuestas órdenes del presidente de la República. Eso, en primer lugar, viola el principio de independencia judicial, independencia externa, y luego de eso habíamos visto cuántos jueces fallaron en ciertos temas que competían a beneficio del gobierno, y también eso había afectado al tema de la independencia interna dentro del ámbito de la función judicial. Entonces, si ahora les han llamado a juicio político, pues bueno, es algo que iba a pasar y que no pasó anteriormente, porque definitivamente había esa coyuntura que de pronto respaldaba las acciones porque eran serviles a cierto sector, ¿no? Y hoy por hoy, pues como ya están en minoría, y definitivamente la mayoría manda, pues no. Entonces, como ya está en mayoría, bueno, les han encaminado en ese sentido. Pero vuelvo y repito, los problemas de la judicatura y de todas las instituciones del ámbito público son la falta de ejecución del presupuesto. Deberían mandarles a hacer una maestría en administración pública. Eso debería ser un requisito fundamental para entrar a la función pública. Joselito, ¿hay visto bueno para los jueces que no actúan bien? No, visto bueno va a ser. De nada. Una le hacen un sumario, le suspenden, después de 90 días... Regresan. Y regresan. Quiero cerrar este capítulo. Hay ese error inexcusable. No, sí hay, pero debe pero haber. Pero tiene que haber sentencia. Pero debe haber, claro, efectivamente, el pronunciamiento ya del superior con relación a eso, determinar que efectivamente había un error. ¿Usted estaría de acuerdo en que regrese esa figura del error inexcusable, más allá de que ya la Corte Constitucional lo normó, pero que le dio un poder muy amplio al señor Yalc en esa judicatura? ¿Cree que era una buena forma de controlar la acción de los jueces? ¿O se abusó mucho de esa figura? Bueno, es que ahora también se controla la acción de los jueces. Yo le voy a decir algo, ¿verdad? Por ejemplo, el de primer nivel es controlado por el de segundo. El de segundo es controlado por el de tercero. Y el tercero controlado por la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted maneja todo el andamiaje. Y ahí es, mira, que hiciste esto, te voy a hacer esto, este otro. No, ya, queda debiendo el favor. Así sucesivamente. Entonces, esto, el que controla la justicia en el país controla todo. Muy bien, muchas gracias al doctor Joselito Argüello por sus importantes aportaciones al programa y obviamente aclarar muchísimos temas para nuestra audiencia. Un gusto tenerlo acá, siempre será bien recibido. Bueno, disculparán si me exalté. No, está bien, Joselito, eso es esencia. Eso ha sido lo mejor. Yo soy un hombre muy apasionado en las cosas que hago. Yo decía que efectivamente aquí el problema es la ejecución del presupuesto, pero como en otras entidades, se ejecutan demasiado en cambio. Por ejemplo, aquí en el municipio de Guayaquil. Bueno, ahí lo tuvieron a Joselito Argüello, siempre un estrella del derecho penal.